al valor en riesgo. Un artículo conjunto con Luis Rodríguez. Y cuando escribimos este artículo, platicando con nuestros compañeros que hacen historia y filosofía de las matemáticas, Carlos Álvarez y Carmen Martínez, ellos estaban organizando el año pasado un coloquio de historia de las matemáticas que se llamó ¿Qué es la matematización? Platicando con ellos sobre el trabajo de Jacob, me dijeron que por qué no hablara en el coloquio. Yo no puedo dar una definición de qué es la matematización, pero desde mi punto de vista lo que hace Jacob es justamente un ejemplo de lo que es la matematización. Entonces, yo no soy experta en filosofía, ni en historia, ni en ninguna de estas cosas, pero pues coincidió que habíamos escrito el artículo, coincidió que platicamos y coincidió que tenía su coloquio. Y entonces, bueno, el nombre es el mismo que lo que presenté en el coloquio de historia. El coloquio de historia era en inglés, esencialmente es lo mismo con algunos pequeños cambios. Lo traduje a español y cometí el error de hacerlo en mi cubículo. Cuando los estudiantes llegan y tocan y les dicen uno que toque para mí, dicen no importa, nada más son dos. Entonces se van a encontrar ahí algunos pedacitos que no logré borrar porque entraban y salían. Bueno, a quien me refiero como Jacob es a Jacob Bernoulli, uno de los más importantes de la familia Bernoulli, que también es conocido como James Jacob, Jacobi. Nace en 1654 y muere en 1705 en Basilea. Y lo que llamamos el proyecto Jacob es la parte 4 del libro conocido como Ars Technicarum, que el año pasado se celebraron los 300 años de su publicación. Le llamamos el proyecto Jacob porque el mismo Jacob en sus cartas se refiere a esta parte misteriosa del libro o al libro como tal, como su proyecto. Entonces, pues nos gustó mucho que fuera el proyecto Jacob. Esta es la portada del Ars Conjectandi, está escrito en latín al parecer. La parte matemática la escribió entre 1684 y 1689 y fue publicado post-mortem hasta camino de 1713. Me refiero a la parte matemática sobre todo para... ¿El apuntador es el rojito? Me refiero a la parte matemática porque la parte 4 del libro trae una discusión muy amplia acerca de la probabilidad. Esta discusión fue enriquecida por la correspondencia con Leibniz y de hecho gran parte de la correspondencia con Leibniz, contestaciones a Leibniz vienen de la parte en la parte 4. Sin embargo, la demostración del teorema, que es lo que tiene en la parte 4, esa demostración aparentemente la tenía pues ya algunos años antes. Se publica post-mortem. Este libro era un libro mítico porque Jacob se había encargado de hacer el chisme de que tenía un super resultado. Entonces a todos les decía que tenía un resultado muy importante. Nadie, excepto su sobrino, que era su secretario, que era quien escribía, tenía idea de lo que era el resultado. Johann sí, porque al parecer Johann vio la demostración de su resultado, pero no vio todo el contenido completo. Y a todos nos mantenía en espera de que les diera, de conocer el trabajo de Jacob. En particular estaban muy interesados en conocer el trabajo completo, tanto Leibniz como Johann. Nicolás, su sobrino.
porque era su secretario, pues medio lo conocía. Monmor también estaba muy interesado en él. Todos sabían, pero aquí hay una parte del Spanish, como pueden ustedes ver, ¿verdad? Todos sabían que había un resultado muy importante, porque él lo decía, bueno, era muy confiable de mí, sabía que todo lo que hacía era de muy buena calidad, y por alguna extraña razón, no es tan extraña, al morir Bernoulli, la viuda y el hijo guardan el manuscrito y no se lo quieren dar a nadie. En realidad todo parece indicar que había un problema entre Johann y Jacob alrededor de la relación de Johann con el hospital que le vendió, o sea, el hospital compraba lo que sea los demás, y según Jacob, Johann le vendió algunas cosas que él había escrito. Entonces estaban peleados a muerte Johann y Jacob. La viuda decía se va a robar el resultado Johann, no lo querían, no querían soltarlo. O sea, sabían que todos estaban interesados, sabían que Leibniz lo quería, sabían que Monmor lo quería, sabían que Johann lo quería, y no lo soltaban. Johann es mi hermano, sí. Nicolás era su sobrino al que le dirigió su tesis de doctorado. Johann era su hermano, o sea, son los dos hermanos importantes de la familia, a ver, luego vienen la siguiente generación. Pues no se deja. ¿Ya? Hay rastros de que efectivamente era muy importante para todos este libro en 1703. Leibniz le escribe a Jacob, en donde le dice que ya sabe que tiene una teoría para estimar probabilidades, con una serie de cosas, y lo que le dice es, creo que la parte importante es, he visto algunas de las tesis que propones y no pocas discusiones sobre estas, sin embargo me gustaría tenerlas todas. Esto es un indicio de que efectivamente se discutía sobre el trabajo de Jacob, pero nadie tenía el trabajo de Jacob en la mano. Y él estaba muy contento con el misterio, aparentemente. Quizás te acerques un poco. Por cierto, esto es en la postdata, así como que ya no quiero la cosa. Ah, se me olvidaba. Vas a hacer tu trabajo completo. Johann también en 1710, ya después de la muerte, le comenta en una carta a Leibniz varias cosas. Una, que Monmor ya le ofreció dinero a la viuda para que publique la obra y que no quiere, ¿no? Y pues lo que le dice es que si la obra póstuma de su hermano hubiera sido publicada, pues esta sin lugar a dudas sería una de las grandes obras matemáticas. Aquí podemos ver a Johann, estaba desesperado porque a Johann también le interesaba, evidentemente. Aquí podemos ver a Johann desesperado porque no la publican, a Monmor ofreciéndole dinero a la viuda, y seguía la obra sin publicarse. Sin embargo, a raíz de la propuesta de Monmor que ofrece dinero para publicarlo, se abre un poco el panorama, y finalmente el sobrino convence a la viuda y al hijo de que publiquen la obra, no la paga Monmor, decide publicarla, y se publica finalmente el trabajo. El trabajo, este es el Astor Gestaltis, incluye cuatro partes. En la primera parte es un trabajo sobre el trabajo de Huygens, la segunda parte un trabajo de habla sobre combinatoria, en la tercera juegos de cartas y dados, y en la cuarta parte está lo que llamamos el proyecto Jacob. Antes de, como les mencioné, yo voy a hablar solo de la, bueno, no voy a hablar solo de la parte cuatro. El proyecto Jacob es la parte 4, sin embargo, para poder entender la parte 4, pues hay que saber qué es lo que había antes de la parte 4 de las cosas. Para ver que el
alcance de la parte 4. Uno de los problemas, antes de la parte 4, evidentemente es muy larga la historia, no me voy a referir a toda la historia de la probabilidad, me voy a referir al problema que es considerado como muy, para muchos el problema más importante, para algunos, el llamado problema de los puntos. Este problema de los puntos pues se enmarca en un problema de la época y de épocas muy lejanas, en el que lo que se tiene es un juego de azar. Los juegos de azar en realidad no solamente son para divertirse, sino que la manera de divertirse es apostando, y lo que se quiere saber es, en toda esa época lo más importante era determinar cuándo un juego era justo, es decir, si las apuestas se estaban haciendo de tal manera que el juego fuera justo. Este es un problema que no es trivial. El caso más trivial que tenemos de un juego justo es cuando jugamos al lanzamiento de una moneda honesta, ¿verdad? Y entonces todos los que han jugado saben que cuando uno juega pone una entrada, una cantidad de entrada, el que gana se lleva el total de la apuesta, ¿sí? Cuando estamos jugando a la moneda con una moneda honesta, pues todos sabemos que las apuestas son uno a uno, cada uno de los jugadores pone la mitad del dinero de entrada. Sin embargo, no es el único juego justo. Podríamos tener que alguien juega los dados y a alguien le gusta arriesgarse, y entonces el as es una cara que le gusta mucho y él quiere apostar a que cae un as, tenemos un dado honesto, y el contrincante apuesta a que sale cualquiera de las otras cartas. Visto así, ese juego pues es desfavorable al que apuesta el as, porque tiene solo una posibilidad sobre 6 de ganar, y el otro tiene 5 sobre 6. Y entonces, bueno, pues eso se arregla modificando la entrada, ¿verdad? Por cada peso que da el que le apuesta al as, tiene que poner 5 pesos el que le apuesta a las otras cartas. De tal manera que un juego justo es algo más complicado que el tener probabilidad un medio de ganar, ¿sí? Los juegos se vuelven justos si nosotros arreglamos las apuestas de tal manera que todos salgamos felices y contentos. El problema de los puntos es un problema que le plantea el Chevalier de Meré a Pascal en 1654, que fíjense que 1654 es un año mítico porque es el año en el que inicia la correspondencia entre Pascal y Fermat alrededor del problema de los puntos, y el año en el que nace Jacob Bernoulli. Entonces, hay distintas opiniones en cuanto al origen de la probabilidad. Algunos dicen que son Pascal y Fermat, otros que es Bernoulli, pero pues podemos poner este año para que todos estemos contentos. Este problema consiste en lo siguiente: dos jugadores apuestan a un juego, ¿verdad? El que les plantea el Chevalier de Meré, el primer juego es un juego justo, digamos cada uno tiene probabilidad de ganar. Es un juego que consiste en varias partidas y se establece de antemano que en cada partida se gana un cierto puntaje y que gana que el primero llegue a una cierta cantidad de puntos. El problema es que por alguna extraña razón el juego se suspende antes de que alguno de los dos gane. Y la pregunta es cómo repartir las apuestas de tal manera que el juego sea justo. Es decir, el juego no se termina, ¿sí? Es digamos como el tenis, en donde para ganar tienen que haber ganado no sé cuántos sets, y si por alguna razón le da un infarto al tenis, ¿verdad? Ahí se acaba y están todos los apostadores, ¿verdad?, que apostaron a que ganó alguno de ellos. ¿Cómo se reparte la apuesta? No es que no se reparte, sino que la apuesta se puede repartir de tal manera que sea justo. Este problema es un problema muy antiguo, que tiene su origen en el Islam, en donde la repartición de las herencias es una cosa bastante complicada. Entonces, desde entonces aparece este problema. Aparece escrito por primera vez en Luca Pacioli,
en un contexto de negocios que a él tiene mucho sentido porque eran negocios en donde tenían que ver con navíos que transportaban mercancía, ¿verdad? Y la gente hacía, emprendía negocios con algún navío y qué es lo que pasa si se hunde, ¿verdad? ¿Cómo se reparten las ganancias o las pérdidas si eso ocurre? Entonces, digamos, esto del juego justo que aparece, que aparentemente es muy frívolo, también tiene sentido en otros ámbitos. Varios autores, todo el mundo trabajó en este problema, Cardano, Tartaglia trabajaron en él, y originalmente lo resolvía pensando hacia atrás, pues si tú ya ganaste 2 puntos y yo 1, pues te quedan 2/3 y a mí 1/3 del capital, ¿sí? Pascal lo que hace es resolver el problema viendo hacia el futuro, es decir, se para en donde está y lo que ve es cuál es la probabilidad de que gane cada uno de los jugadores y en ese porcentaje se reparten las apuestas. No me voy a referir a Pascal y Fermat porque esta es una línea muy larga y complicada, ¿sí? Pascal tiene una nueva idea viendo hacia el futuro, con esto se inicia la correspondencia entre Pascal y Fermat. Esta nueva idea de Pascal es el origen de lo que ahora conocemos como la probabilidad condicional, ¿verdad? Que es algo fundamental en probabilidad. Y voy a ver una parte esencial de este tipo de problemas. No me voy a referir a la probabilidad condicional ni a la esperanza condicional. Les digo, eso tiene su lugar, pero voy a resumir un poco lo que me interesa de esta parte de la probabilidad. En todos se tenía un problema de justicia o equidad. Los problemas se trataban independientemente de otra cosa. Lo que hacía Pascal y Fermat era contar. Y algo muy importante es que no hablaban de probabilidad. La probabilidad no existía. Lo único que hacían era contar los casos favorables y los casos no favorables. ¿Sí? O sea, tenían un juego y contaban los casos favorables y los casos desfavorables. Si ustedes consultan la correspondencia de Pascal y Fermat o los 3 primeros capítulos de Last Contactandi, pues van a ver tablas con todos los posibles casos y luego los contaban y hacían todo eso. Y una vez que contaban, o bien consideraban el cociente, que para nosotros ahora este cociente, estos son los casos favorables y esos son los casos desfavorables, esto sería la probabilidad de que ocurra un caso favorable, o bien tomaban el cociente sin hacer mención a la probabilidad, simplemente contaban y luego con eso, con esas cantidades las manipulaban de distinta forma, o bien consideraban lo que conocemos como los momios, que son los casos favorables entre los desfavorables. Este era un lenguaje muy común en la época y hasta la fecha es el lenguaje de los apostadores. A los apostadores les da más información este cociente, donde se pueden meter a las páginas de apuestas, ¿verdad? Y ahí lo que les dan son los momios, ¿sí? Porque es el cociente entre los casos favorables y los desfavorables. Pero en todos estos casos, independientemente de la probabilidad condicional o no, pues lo que se tiene es que ellos se dedicaban a identificar los casos favorables, los casos desfavorables y a contarlos. Esto es una labor muy ardua porque no es trivial saber cuáles son los casos favorables en problemas complicados. Entonces, bueno, consideraban todo eso y luego pues tomaban el cociente o tomaban esto para argumentar. En este sentido, pues tenemos la correspondencia entre Pascal y Fermat, el trabajo de Huygens en donde él calcula una esperanza condicional, pero aún en ese cálculo lo que hace es contar los casos favorables y desfavorables. Y las tres primeras partes de Last Contactandi, e incluso el trabajo de Monmouth que lo publicó después de la muerte de todos ellos, ¿verdad?, se concentraban en contar los casos favorables y desfavorables.
y después usar estas cantidades para repartir las apuestas del juego de manera justa. Pero las veían como cantidades independientes, es decir, ellos calculaban cada una de ellas por separado, ¿sí? Y luego, pues con esas cantidades las usaban de distintas maneras. Jacob, de la parte 1 a la parte 3 de Gaston de Candy, como todos, pues trabaja muchísimos problemas, incluso algunos de los de juegos existentes en la época, otros que él inventó. Con Moore, por ejemplo, prácticamente todo lo que trabaja son juegos relacionados, juegos que efectivamente existían en las casas de juego. Jacob, pues este era muy ingenioso, ¿verdad? Y maneja no solo algunos juegos normales, que eran cotidianos jugarlos, sino que inventa otros. Algo que puede ser interesante de esta parte 1 a 3 de Gaston de Candy es que algunos de los juegos que plantea Jacob no termina de resolverlos. Seguramente estaba muy cansado de estar contando. Sobre todo los juegos de cartas. Los juegos de cartas pueden ser muy complicados. Los juegos que se plantean, además, son juegos entre dos jugadores, entre tres jugadores, entre cuatro jugadores y con distintos elementos de juego. Pero bueno, todos estos son, digamos, del mismo tipo de problemática. Y pues definimos este periodo, ya que Lars von Diktandi se llama el arte de conjeturar, y en esa época muchos de los libros se llamaban el arte de. Esta época la llamamos el arte de identificar y contar los casos favorables y desfavorables para repartir las apuestas de una manera justa. ¿Qué es lo que pasa con el Ars Conjectandi? El Ars Conjectandi, bueno, para empezar, el libro de Bernoulli, tal como lo publican, se llama Ars Conjectandi. Sin embargo, lo que se llama Ars Conjectandi es la parte cuarta, es el título de la parte cuarta. Esta parte cuarta está dividida en 5 capítulos. Y bueno, es un misterio desde el título, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir el Ars? ¿Qué quiere decir Ars Conjectandi? ¿Y qué tiene que ver con matemáticas? Entonces, al inicio, estas cuatro partes tienen toda una discusión filosófica y de muchos tipos alrededor del baleatorio. No voy a ver todo porque es un capítulo muy largo y además yo no sé hacer filosofía, entonces es re complicado las diferencias sutiles, ¿no? Entonces no voy a hacer eso, sin embargo, pues hay algo de esa parte. Tiene toda una parte, el primer capítulo, en donde hace una discusión bastante amplia, y en el capítulo 2 define lo que es para él el Ars Conjectandi. Lo que dice es, decimos que sabemos o comprendemos lo que es cierto e indudable y que conjeturamos u opinamos sobre todo lo demás. Entonces, todo lo demás es todo, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que no conocemos con absoluta certeza es prácticamente todo, aún ahora, ¿no? Voy a usar varias partes de este inicio, en distintos momentos de este inicio, que son un par de párrafos, pero los corté. Entonces, bueno, así inicia el capítulo 2. Y lo que es interesante es que pues uno se imagina que lo que se conjetura es casi todo, pero también él, no nada más nosotros, sino que también él tiene algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que se conjetura. Algunos son de carácter legal, donde lo que se tienen son argumentos en pro y en contra para condenar a alguien en un juicio. Por cierto, esta parte de usar a la probabilidad en asuntos legales es algo que lo tenía en mente Jacob, su sobrino después lo trabajó y después Poisson, o sea, la probabilidad ha estado presente en los asuntos legales, actualmente parece ser que ya no. Pero bueno, sí había una preocupación, ¿no? O sea, no hay nada definitivo cuando se condena a alguien, y entonces pues estaba esta parte de las listas de los pros y contras. Menciona
menciona también las muertes, las enfermedades, la calidad del aire y evidentemente los juegos de azar. Entonces, en este mundo tan amplio, es lo que identifica, al menos con ejemplos, Jacob con lo que se conjetura. Y la siguiente parte creo que es la más importante de todas. La siguiente parte dice, conjeturar algo es medir su probabilidad. Fíjense muy bien que antes de esto, la probabilidad como un cociente no existía como concepto. Entonces Bernoulli dice, yo estoy harto de contar, estoy cansadísimo de contar. Y en realidad lo importante de todo esto es medir a la probabilidad como una unidad. ¿Sí? O sea, el cociente de casos favorables y casos totales ya lo considera como una sola unidad, y lo que dice conjeturar algo es medir su probabilidad, y por ello definimos el arte de conjeturar como el arte de medir lo más exactamente posible las probabilidades de las cosas. Entonces cambia un problema de contar a un problema de medir, y ya no le importan los casos favorables y totales, sino lo que le importa es el número que está entre 0 y 1. Aunque lo considere como un número racional, porque siempre en sus razonamientos está pensado como R entre R más S. ¿Sí? Pero entonces esto es un cambio cualitativo, no solo porque le da un nombre al cociente, Cardano parece ser que también le dio un nombre a ese cociente, pero no, digamos, no hizo de ese cociente nada más. Y el cambio dice, pues lo que nos interesa ahora son las probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que hace Bernoulli? Pues transforma el problema de contar a un problema de medir. Y lo que tenía en mente era medir la probabilidad de lo que se conjetura, es decir, de todo. ¿Sí? O sea, decía, pues nosotros podemos medir la probabilidad de lo que se conjetura, que nosotros le ponemos lo aleatorio porque ahora es más común. Independientemente de cuál sea la naturaleza del problema, podría ser la calidad del aire, la muerte, las enfermedades, los juegos de azar o los asuntos legales. La palabra probabilidad no es usada por ninguno, e incluso tampoco por él en las partes 1 a la 3. De la parte 1 a la 3 aparece una vez la palabra la probabilidad de una manera marginal. Entonces, la palabra probabilidad asociada a este cociente, pues aparece por primera vez en la parte 4. ¿Por qué todo el tiempo habla de probabilidad si ahí le dio el mismo peso a estocástico? Estocástico es aleatorio, ¿no? O sea, se refería a que... Sí, es el arte de conjeturar o estocástico, es lo que dice acá. Conjeturar algo es medir su probabilidad, y por eso definimos el arte de conjeturar o estocástica. Pero la probabilidad es lo que es importante en Bernoulli. ¿Sí? O sea, la probabilidad es medir lo estocástico. ¿Sí? O aleatorio. O sea, son sinónimos. Ahora, pues, hablamos de aleatorio y también hablamos de estocástico, ¿verdad? Porque procesos estocásticos no se llaman procesos aleatorios, sino procesos estocásticos. Pues hacemos uso indistinto de estocástico. No usamos conjeturar, ¿sí? Eso se perdió en el camino. Pero para él es sinónimo conjeturar de estocástico. ¿Sí? Pero lo importante es qué quiere decir, ¿verdad? El arte de conjeturar o estocástico es medir la probabilidad como unidad. Él no usó la palabra probabilidad en las primeras tres partes, ahí se dedicó a hacer lo que había en el momento, ¿verdad? De hecho, el astro de cambio es importante porque en él se concentra todo lo que había, ¿sí? La manera de trabajar antes de Bernoulli y lo nuevo de Bernoulli. O sea, en el mismo astro de cambio podemos encontrar pues todos los cálculos típicos, no exactamente los mismos típicos, porque pues unos usaban unas técnicas y otros otras, de antes de Bernoulli. O sea, el astro de cambio es un antes y después. Hay registros de utilizar a la probabilidad como un cociente entre 0 y 1. Parece ser que lo usó el Vaticano para probar la infalibilidad del Papa.
ya sabes. Y usar estos cocientes, lo voy a mencionar más adelante, hay otros trabajos en donde se utilizan estos cocientes para hacer cálculos. ¿Estaba cerca del cero? ¿Eh? ¿Estaba cerca del cero? No sé, o sea, yo me he encontrado la referencia directa, por eso no puedo decir exactamente cómo lo hacían, pero ahí lo tomaron como un número entre 0 y 1, ¿sí? Para probar la infalibilidad de los cálculos. ¿Por qué cambia Jacob el problema? Quiere estudiar lo aleatorio, ¿verdad? O lo estocástico, o lo que se conjetura, y cambia el problema de contar a un problema de medir. En el capítulo 4 de la parte 4, pues lo que dice es que, pues, ¿quién dentro de los mortales podría determinar, ¿verdad?, todos los casos favorables en problemas complicados? Y entonces, bueno, aquí habla de enfermedades que pueden invadir las innumerables partes del cuerpo humano a cualquier edad y llevarnos a la muerte. Pone una serie de ejemplos. Y aquí lo que nos dice, ¿verdad?, es que, bueno, todos estos problemas que se conjeturan, ¿verdad?, son muy complicados y sería muy difícil ponernos a contar los casos favorables. No solamente sería muy difícil, sino que dice, pues hace, el querer contar, dice, hace que querer conocer algo por este camino sea claramente una locura. Entonces él dice, yo creo que todo se comporta como los juegos de azar, todo esto, porque pone en el mismo lugar a los juegos de azar y a las otras cosas que se conjeturan. En el caso de los juegos de azar podemos contar, en las otras, pues necesitaríamos estar locos para poder contar. Y entonces el problema de conteo lo transforma en un problema de medir la probabilidad. Ahora, él no estaba loco y no era tonto, ¿no? Entonces también lo podía cambiar. Perdón, ¿ya me salté? Aquí. Lo que dice es, hay una forma de estimar probabilidades. Tiene una fórmula empírica que todo el mundo conocemos y que al parecer ya en esa época era muy conocida, que lo que dice es, pues repite el experimento muchas veces, ¿verdad? Si repetimos el lanzamiento de una moneda honesta, lo repetimos muchas veces, lo que esperamos es que la mitad de las veces aproximadamente salga águila y la mitad de las veces salga sol. Esto parece ser que era algo, pues, también conocido, incluso suscita es hasta el hombre más estúpido sabe eso es cierto. Y si, mientras más repeticiones, más próximo va a ser a la probabilidad. Entonces, de alguna manera, esta parte empírica de pensar en las probabilidades como las frecuencias relativas con las que ocurre algo, era algo común desde entonces. También era común que si se repite el experimento, estas frecuencias parecen a la probabilidad. Mientras más experimentos se realicen, es mejor la probabilidad, pero él dice, yo tengo algo más. Pues eso ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo si quiere lo puede usar, ¿sí? Pero yo tengo un resultado que es mejor, que es mucho mejor que eso. Y le escribe a Leibniz, porque ellos escribían muy a menudo, dice, ¿puedo determinar cuántos experimentos hay que realizar para que sea 10, 100, 1000, 10,000 veces más probable y finalmente que sea moralmente cierto que la razón entre los números de casos posibles que obtengo de esta manera sea legítima y genuina? Este párrafo, sin conocer el teorema de Bernoulli, es total y absolutamente misterioso. ¿Sí? Porque, pues él dice, yo te puedo decir cuántos experimentos necesitas para algo que es, pues quién sabe qué es, ¿verdad? Para que la razón, podríamos pensar que está pensando justamente en el cociente de casos favorables y tal, y casos totales, ¿sí? Lo que le dice, yo puedo decir, esencialmente lo que le está diciendo es, yo te puedo decir cuántos experimentos tienes que realizar para que esa estimación sea precisa. Precisa es complicado en este caso. Obviamente Leibniz no era tonto, pero pues tampoco podía entender este párrafo, ¿verdad? Es un párrafo total y absolutamente difícil de entender. Y entonces le contesta Leibniz a Jacob, tengo dificultades con esa conclusión.
función. Algo que puede ocurrir de una infinidad de maneras no puede ser determinado por un número finito de experimentos. De hecho, la naturaleza tiene sus propios patrones. Entonces, Leibniz no entendía muy bien qué quería decir el párrafo de Bernoulli. Simplemente le dijo, pues la mera verdad no creo que todo lo puedas medir de esa manera. Aquí los podemos ver, aquí está Jacob guardando en su costal todos los cocientes R entre R más S, y Leibniz se pregunta, ¿y si R más S es igual a infinito? ¿Cómo le hace? ¿No? ¿Cómo cuenta si, esta parte que está aquí es igual a infinito? Esta es una discusión larga, se dicen muchas cosas. Antes les voy a quiero hacer énfasis en una parte que aquí, fíjense ustedes muy bien que en esta parte vamos a regresar a ella cuando veamos el teorema. Dice, puedo determinar cuántos experimentos hay que realizar para que sea 10, 100, 1000, 10.000 veces más probable. Son potencias de 10, ¿verdad? Cuando veamos el teorema vamos a ver a qué él está pensando en su teorema, en donde le van a aparecer potencias de 10. Lo que pasa es que pues, la explicación es un poquito extraña. Entonces, cuando pasemos allá, vamos a ver. Pues aquí lo que le dice, lo que le contesta Leibniz, y esta contestación está en el ars conjectandi, las otras partes aparecen en el ars conjectandi, partes en el ars conjectandi, partes en la correspondencia con Leibniz. Dice que si le ha sido objetado que la proporción de piedras, en las piedras él se está refiriendo a una urna donde hay piedras, lo que dice es, de colores, ¿verdad? Lo que dice es, pues Leibniz dice que una cosa es la proporción de las piedras en la urna y otra cosa, ¿verdad?, son la proporción de enfermedades o cambios en el aire. Argumenta que la primera proporción está definida, mientras que la segunda es definida y vaga. Yo respondo diciendo que ambas, en comparación con nuestro conocimiento, son igualmente indefinidas y vagas. ¿Por qué le dice que ambas son indefinidas y vagas? Porque lo que dice Bernoulli es, pues si yo tengo una urna y yo sé cuál es la composición de la urna, está bien definida cuál es la probabilidad, pero ¿qué tal, verdad?, que me ponen una urna y me dicen tiene bolas rojas y blancas, pero no me dicen la proporción. Ese problema es igualmente indefinido y vago que el de la calidad del aire y que todos los problemas que se conjeturan. ¿Por qué? Pues porque yo no sé de antemano cuál es la composición de la urna, lo único que sé es que hay bolas de dos colores. Entonces, desde el punto de vista de Bernoulli, dice, los juegos, incluso en los juegos de azar, pues yo tengo un problema de que no sé qué es lo que está pasando, ¿verdad? Yo sé que hay una urna con bolas de dos colores, no sé cuál es la composición, para mí eso es lo mismo que la calidad del aire. Los pone en el mismo costal. Y ahora sí, la parte 4, la del capítulo, en la parte 4, el teorema de Bernoulli. En este teorema, lo que dice Bernoulli es que él tiene un teorema, ¿verdad?, que mejora esta idea popular de que las frecuencias aproximan a la probabilidad. Entonces, lo que considera son N experimentos Bernoulli. Los experimentos Bernoulli son experimentos que tienen dos posibles resultados, éxito y fracaso, ¿verdad? Independientes, no me voy a referir a... Evidentemente no está escrito de esta manera en el libro, ¿verdad? Porque ellos escribían en esa época como literatura. Con probabilidad de éxito, estos son R entre T. Le puse la T, que la pone Bernoulli, pero es que si no, no me cabía la fórmula completa. Es R más S, ¿verdad? Los casos favorables y S son los desfavorables. Y denotamos por S N el número de éxito. Evidentemente la frecuencia con la que ocurre éxito pues es Sn entre n, ¿verdad? Sn es el número de éxitos entre el número total de experimentos. Esta es la frecuencia que todo el mundo sabe en la práctica, ¿verdad? Que es, tenemos estas frecuencias, esos experimentos.
parece mucho a la probabilidad. Entonces lo que nos dice el teorema de Bernoulli es que, dada una C mayor que 0, esta C que aparece aquí es la de los 10, 100, 1000, 10.000, ¿sí? Son las potencias de 10. Dada C mayor que 0, la probabilidad de que esta frecuencia esté en este intervalo es mayor que C veces que la probabilidad de que esta frecuencia no esté en este intervalo. Fíjense ustedes muy bien que la frecuencia, este intervalo es P, que es la cantidad, que es la probabilidad. 1 entre T es el error, ¿verdad?, que estamos cometiendo, ¿sí? Y la probabilidad de que esto esté en este intervalo es mayor que C veces la probabilidad de que no lo esté, siempre y cuando N, de, N por T sea mayor que el máximo de esas cantidades. Se le encuentra una fórmula y dice, pues, que creen que, este, que yo ya encontré, que eso es lo que le dice a Leibniz, yo ya encontré cuántos experimentos tengo que realizar, es el número de experimentos con la notación de Bernoulli está dado por N por T, de tal manera que la probabilidad de que este, la frecuencia relativa esté en este intervalo es C veces mayor que la probabilidad de que esté en este. Bernoulli maneja su teorema de dos formas distintas, en ocasiones lo pone así para ciertas discusiones y en otras ocasiones lo pone así, dependiendo de lo que disputa, ¿sí? Eso es pues dependiendo de su discusión. Aquí pues se ve más claro que esto sería una, un teorema de convergencia en medida, entonces lo que dice es, yo encuentro la N de T de tal manera que esto ocurre y aquí aparece las constantes, ¿no? La N de T mayor que esta constante que está aquí. Fíjense bien que aquí la C aparece como logaritmo natural de C aquí. Fíjense muy bien que lo que nosotros vamos a tener, o sea, si reescribimos esto, ¿verdad? Lo que va a hacer, lo que hace Bernoulli es tomar C igual a 10 a la K para K en N. Entonces, de esta expresión tenemos que N de T es el máximo para C igual a 10 a la K de esta cantidad, donde aquí nos aparece K por el logaritmo natural de 10, ¿sí? Y de esta fórmula lo que obtiene es que cada vez que se le aumenta una unidad a la potencia K de 10, el tamaño demuestra que sería la N por la N que pusimos ahí, crece en una cantidad constante. En el ejemplo la calcula y obtiene que es igual a 5708. Esa parte, digamos, hay dos partes de esto que aparece aquí. Toma un ejemplo de una urna, evidentemente, y toma este intervalo, ahorita voy a regresar al intervalo, y lo que dice es, puedo continuar aumentando la K hasta el infinito, lo que lo va a llevar a la siguiente conclusión. Si continúan las observaciones de todos los eventos por toda la eternidad, con probabilidad finalmente transformada en certeza perfecta, entonces se observaría que cualquier cosa en el mundo ocurre pues cocientes fijos y con leyes constantes de alternancia. Es decir, lo que él dice es, mi teorema demuestra, ¿verdad?, que la naturaleza se comporta como cocientes fijos y leyes constantes de alternancia. O sea, para él, su teorema no es solo un teorema de matemáticas, sino que demuestra un comportamiento en la naturaleza. Y que además su teorema le va a permitir abordar esos problemas que se conjeturan a través de su teorema. Yo voy a regresar a su teorema nuevamente. Él es un verdadero matemático. Entonces, demuestra
muestra este teorema que tenemos aquí, y cuando lo aplica, hace toda una discusión muy fina acerca de este intervalo, del tamaño de este intervalo, acerca de la C que tenemos aquí. Incluso menciona, fíjense ustedes muy bien, aquí esta es la cantidad que quiere estimar, esta T es R más S, y entonces su error es de la forma 1 entre R más S. Y entonces dice, ah, bueno, pues podría ser que nosotros queramos que este intervalo sea más chiquito, ¿verdad? Porque lo que queremos es una estimación más fina. Y entonces dice, ah, pues está re fácil. ¿Por qué está muy fácil? Pues porque si yo multiplico M dividido entre N, ¿verdad? Lo que voy a tener en mi error del intervalo va a ser 1 entre N por R más S. Entonces hace toda una discusión fina de lo que significa este intervalo y de cómo puede modificar este intervalo y de qué tan fina puede ser su estimación, y eso se refiere a la longitud de este intervalo. Esto se conoce ahora en estadística como el intervalo de confianza, ¿sí? Y hace también toda una discusión acerca de cuál es esta C, ¿verdad? Mientras mayor es la C, más próxima es a 1 esta cantidad. Bueno, y no solo eso, ¿verdad? Encuentra el tamaño, el número de experimentos que requiere para que esto sea cierto, ¿sí? Es decir, lo que dice, bueno, ya con mi teorema, como la naturaleza se comporta como un teorema, podemos usar mi teorema para estudiar lo aleatorio, lo estocástico o lo que se conjetura, como queramos llamarlo. ¿Quién sabe si Leibniz, pues ya no tenemos la contestación de Leibniz a la última frase de Bernoulli, porque ya eso, ahí se acabó. Jacob tenía intención de aplicar su teorema a varios problemas que sabía que por ahí andaban. Uno era el trabajo de De Witt. Él utilizó los cocientes, la probabilidad, para hacer cálculos sobre pensiones. Este libro de De Witt lo tenía Leibniz. O sea, no, recuerden que esa era otra época, tener un libro era algo extraordinario. Nunca se lo envió, incluso al parecer hasta tenía más de un ejemplar Leibniz, pero nunca se lo envió. Al parecer tuvo noticias de Bernoulli sobre el trabajo de Gauss, que son las primeras tablas de mortalidad de la historia, son las tablas de mortalidad de Londres, que Graham recopiló, en donde también aparecen estos cocientes que los vemos ahora como probabilidades, pero tampoco pudo conseguir el libro de Graham. Aparentemente en su diario sí menciona algo de Graham, lo que se conjetura, ¿verdad? Es que él leyó un abstract del trabajo de Graham, pero desgraciadamente nunca tuvo a la mano datos para poder aplicar su teorema. Entonces, el teorema de Bernoulli es un teorema completamente abstracto, porque la demostración es una demostración estrictamente matemática, ¿sí? O sea, no, es impecable, no hay más que hacer. Bernoulli demuestra su teorema es abstracto para poder estudiar lo aleatorio y además establece todas las reglas y toda la discusión que hay que hacer cuando se quiere utilizar el teorema de Bernoulli. Eso es lo que es algo muy sorprendente. Él no pudo usarlo, demuestra el teorema teórico, pero además hace toda la discusión de cuáles son las partes de su teorema más importantes que nos van a permitir estudiar lo aleatorio a través de su teorema. Evidentemente habrá muchas otras cosas además del teorema de Bernoulli. Entonces, pues creo que este teorema de Bernoulli pues es un ejemplo de la matematización. ¿De qué es la matematización? Es alguien que inventa un teorema, lo demuestra y además nos da todas las reglas y nos dice de manera muy fina
cómo utilizarlo para poder estudiar a la naturaleza. Esta se conoce como la ley de los grandes números, es el primer teorema de convergencia en medida en la historia, o sea, es un teorema de convergencia en medida. Este teorema, que es el teorema de convergencia en medida, es el que se utiliza hasta la fecha para poder usarlo en cuestiones prácticas, aunque está el teorema de convergencia casi segura. Este teorema de convergencia casi segura no nos da los elementos para poder establecer cuántas observaciones requerimos para poder usarlo. Entonces es, por un lado, este teorema que se conoce como la ley de grandes números, que le puso ese nombre Poisson, porque demuestra otro teorema también de convergencia de números pequeños. Este teorema de convergencia, que desde el punto de vista matemático es más débil que un teorema de convergencia en medida, desde el punto de vista de nuestro acercamiento a la realidad, pues nos da muchos más elementos para poder estudiar a la realidad a través de él. Y bueno, pues el artículo de miscelánea pues trae muchas otras cosas, si les interesa ver algunas cosas más. Entonces este es el primer teorema de convergencia, y este teorema pues abre las puertas al estudio de lo aleatorio, ¿verdad? Nos dice que pues, lo aleatorio lo podemos estudiar. Antes de eso, cuando lo publica, pues en realidad no todos le entendieron, no nunca entendió de qué estaba hablando. Nicolás retomó todo y trabajó un poco con las tablas de mortalidad de Gram. Daniel, también su sobrino, trabajó en otros aspectos de probabilidad. Y bueno, luego efectivamente empezaron a entenderlo con el tiempo, lo que tenía el arco inyectante. Entonces, en su momento fue difícil de entender, porque es muy difícil de entender. Y bueno, hasta la fecha es difícil de entender la convergencia en medida. Es una de las convergencias más, la convergencia casi segura pues es más fácil. La convergencia en medida juega con dos cosas diferentes, ¿verdad? Con un error y una probabilidad, juega con dos probabilidades, ¿no? La que queremos estimar, la que vamos a calcular, va a ser error que aparece. Muchas gracias. Repartir las apuestas de una manera justa.
La última parte de ese párrafo que estuve utilizando, de la segunda parte, el segundo capítulo de la parte 4, lo que dice Bernoulli es que lo que quiere es medir las probabilidades de lo que se conjetura con el fin de que podamos elegir o seguir en nuestros juicios y acciones aquello que se aprendiere de manera mejor, preferible, escrupulosa y más reflexionada. Solo en esto reside la sabiduría de todo filósofo y la prudencia del político. Entonces, de alguna manera, Bernoulli tenía en mente no solo acercarse al aleatorio, sino en usarlo. También tenía había algo pragmático, ¿verdad? Exactamente igual que en el caso de los juegos de azar. No les interesaba solo destruir los juegos de azar, sino calcular, ¿verdad?, cuando el juego estaba planteado de manera justa. Lo mismo Bernoulli quiere acercarse al aleatorio no solo para modelarlo, sino con un fin pragmático. O sea, si era un hombre con una visión muy completa de la vida, ¿verdad? Porque demuestra un teorema completamente teórico, con una intención de describir lo aleatorio, pero no solo de describirlo, ¿verdad?, sino de usar esa descripción para mejorar nuestra vida, en pocas palabras. Entonces, bueno, pues eso creo que no solo es la matematización de lo aleatorio, sino es ver a uno de estos personajes que realmente son grandes, pocos. Pero bueno, hay muchísimos, la probabilidad se aplica prácticamente ahora. Yo podría decir que se está realizando el proyecto de Jacob. La probabilidad se ha convertido en un pulpo con tentáculos por todas las áreas de conocimiento, tanto teóricas como prácticas. Por eso creo que el proyecto de Jacob a estas alturas pues estará en su apogeo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues muy bonito también el artículo de Betty y Begoña, yo se lo recomiendo, yo ya lo leí. Entonces, ya salió, también salió. No, pero un día de estos. No tengo la un día de estos saldrá en miscelánea matemática y léalo, de verdad está muy fácil. Pues Begoñita, muchas gracias.